Gloria. Luz, cámara, acción. Cámara, 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 cámara. Bueno, vamos a comenzar. Ahí todavía hay tres personas que estoy admitiendo. Ok.
Entonces, ya estamos la cámara, Anthony, Orlando, Fátima, Farik. Bueno. Charo, Eliot, Marilyn, Janice, Gretzi, Jennifer, Francela, Pérez, Nayela. Nayela, vos te retiraste la clase pasada, ¿verdad? Nayela. Nailea, sí, Nailea, te saliste de la clase pasada, ¿ah? Es muda ella. Tiene las cámaras, pues. Ok, continuamos entonces. Vamos a continuar de lleno, ¿verdad? Estábamos que la producción de la glucólisis se da para producir ATP, ¿verdad? Mediante dos rutas, que la anaerobia produce poca energía y la aerobia más. Entonces, la aerobia, dice aquí, la aerobia recordemos que es en ausencia de oxígeno, se puede decir la reacción como lo siguiente, en el conjunto de la reacción, la glucosa se fosforila. Recordemos que habíamos dicho que ella tiene que, para ser atrapada, se une con dos moléculas de PI. PI significa fósforo inorgánico, más dos moléculas de ADP, ese es un precursor metabólico. Como consecuencia va a formar lactato. Recuerden, aquí está, miren. Aquí está. Aquí. En el esquema que habíamos visto. ¿Dónde está el esquema de la glucólisis? A ver. El esquema de la glucólisis, Tavares, se te perdió. A ver. Aquí. Entonces, el esquema de glucólisis, miramos que la piruvato en condición anaerobia forma lactato, ¿verdad? Por lo tanto, aquí está, va a formar lactato más dos moléculas de ATP. Mire, dos ATP, que es la molécula de energía, y dos moléculas de agua. El efecto neto es la generación de dos moles de ATP por la oxidación aerobia de un mol de glucosa. Dice que no hay producción neta de NAD reducido porque es utilizado por la lactato dehidrogenasa, esa es la enzima, ¿no? Para reducir el piruvato a lactato. Es importante recordar que aunque la glucólisis aeróbica solo produce una pequeña cantidad de energía, es una fuente de energía extremadamente válida para las células cuando el aporte del oxígeno es limitado. Es decir, cuando hay poco oxígeno, esa producción es importante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no hay NAD reducido? Mire, aquí está. Entre el NAD sale reducido. ¿Por qué? Porque recordemos que esta vía es de doble, es doble vía. El piruvato se transforma en lactato, pero el lactato puede volver a transformarse en piruvato. Mientras que cuando va a la otra vía, la vía aerobia, esa vía es irreversible. El piruvato forma CircoA, pero la CircoA no puede formar lactato. Bien, entonces vamos con la glucosa aerobia, justamente la que forma el piruvato. La reacción va a ser que la glucosa, lo primero, se fosforila. ¿Qué significa esto? Reacciona con dos moléculas, dos átomos de fósforo inorgánico, para ser atrapada, entra en acción, este es un precursor metabólico, el NAD, nicotinamina, adenin, dinucleótido. Si se fijan, no tiene hidrógeno, o sea, todavía no está reducido. Más dos moléculas de ADP, el ADP es adenosine difosfato. ¿En qué se transforma? Mira la flecha, el producto. Dos piruvatos, ya ustedes saben, dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP, dos moléculas de NAD, átomo de hidrógeno y agua. Si usted se fija, aquí salen dos moléculas de ATP y alguien va a decir, profe, pero también en la anaerobia salen dos ATP. Sí, correcto. Pero aquí, además de ATP, sale NAD. ¿Qué pasa con ese NAD? Miren aquí, miren lo que dice. Se generan dos moléculas de NAD a partir de la oxidación de moléculas de glucosa. Ahora, a su vez, cada NAD es oxidado. Va para un lugar, muchachos, que se llama cadena transportadora de electrones. Y ahí cada uno de ellos produce 2.5 ATP. Por lo tanto, el efecto neto de la glucólisis aerobia es la generación de 7 moléculas de ATP. Fíjense, 7. ¿Cómo 7? Dos que salen de manera directa. Aquí están esas dos. Y las otras dos que salen de manera indirecta. ¿Cómo? A través del NAD. Cada molécula del NAD, cuando se oxida en un lugar que se llama cadena transportadora de electrones,
cada una de ellas forma 2.5 ATP. 2.5 por 2 son 5. Más de estas 2, 7 moléculas de ATP. ¿Ves? Ahora, ¿cuál es la importancia de la generación del NAD a partir del NAD reducido? Mire, el NAD, dice ahí, nicotinamina, adenina, dinucleótido, es el primer agente oxidante de la glucólisis. Esa era una parte de la tarea, ¿no? Y un importante cofactor para gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esa es una enzima. Sin embargo, solo una cantidad limitada de NAD disponible. Y por lo tanto, su generación a partir del NAD reducido es esencial para que continúe la glucólisis. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que el NAD, eso es lo que ustedes deben saber. En resumen, que cuando él está, se oxida, va a producir 2.5 moléculas de ATP. Y el ATP es la molécula de energía. Entonces, en condición anaerobia, el piruvato es reducido a lactato. Ya sabemos. Mediante la lactato deshidrogenasa con la oxidación simultánea de NAD reducido a NAD en el citosol celular. Esta reacción es reversible y la dirección está alineada por la proporción entre NAD reducido y NAD. En condiciones aerobias, el NAD reducido se oxida a NAD por la cadena transportadora de electrones y debe entrar primero a la mitocondria, ya sea a través de una lanzadera. Y en condiciones anaerobias, cuando hay una fermentación alcohólica, el piruvato se puede descarboxilar. Eso vamos a ver más adelante, esas tres condiciones. Bien, ok. La cosa es que aquí hay un cuadro donde está. Este cuadro, muchachos, tenemos la producción de ATP en la glucólisis, ¿verdad? Dice aquí, producción de ATP a partir de la glucólisis aerobia y anaerobia, mostrando las dos fases. Miremos aquí. Miremos. Esta es, tenemos la glucosa, glucosa en fosfato, y la fase 1, la copia de energía. Esta es la generación de ATP cuando llega, mire, llega hasta piruvato. Ya ustedes saben. El piruvato se transforma en lactato. Entonces, producción de glucosis en condiciones anaerobia, 2 ATP. Aquí está, 2 ATP. Y producción de glucosis en condiciones aerobia, 2 moléculas de ATP directo y 5 por oxidación del NAD. En total da 7. Da 7. Eso debe saber, por lo tanto, por eso que aquí arriba decía, fíjense aquí, cuando inicio de la primera conferencia, aquí decía que la glucosa dice, aquí está, en condición aerobia, dice producción de grandes cantidades de energía, esa es condiciones aerobia. Y en condición anaerobia, aquí dice, esta vía solo produce una pequeña cantidad de energía. Entonces aquí tenemos condiciones anaerobias, pequeña cantidad de energía, 2 ATP. Y condiciones aerobias, una gran cantidad de energía, 7 moléculas de ATP. Ok, muy bien. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si el lactato, que se transforma, el piruvato transforma en lactato, qué pasa con el lactato en la sangre? Fíjense aquí, dice, si la glucólisis anaerobia continúa, se va a acumular el lactato y la concentración de lactato en la sangre es de 1 milimol por litro. Es baja, ¿verdad? Una concentración de 5 se considera elevada y se habla de una hiperlactatemia. Y la concentración es mayor, se habla de una acidosis láctea, ya sea una enfermedad seria. Durante la acidosis láctica, el pH de la sangre puede estar por debajo del intervalo normal. Recordemos que el pH de la sangre es entre 7.35 y 7.45. Y una acidosis láctica leve puede estar originada por un ejercicio intenso. Es decir, cuando usted hace mucho ejercicio, va a tener una gran cantidad de lactato en el músculo, ¿verdad? Y eso puede producir, ¿qué cosa? Dolor muscular y calambres, pues. Ahora, la acidosis puede ser el resultado de una hipoxia tisular. Es decir, ¿qué cosa es hipoxia? Que no está llegando oxígeno al músculo, o en este caso a cualquier tejido. Entonces, por ejemplo, cuando hay un colapso circulatorio, un shock, y puede presentar un infarto de miocardio o una hemorragia masiva. Bien. Ok. Ahora, después tenemos cómo se regula la glucólisis, esa reacción de la... Ustedes van a ver eso, van a poder dar una tarea investigativa, ¿verdad? Y ahora quiero que concentrémonos. Fíjense acá. A ver.
La glucosa tiene dos caminos. Piruvato forma lactato, que el lactato forma ser piruvato, en la condición aerobia. Y aerobia forma qué cosa, el piruvato qué forma, acetil-CoA. Entonces ahora vamos a hablar de esa sustancia, qué cosa es acetil-CoA, que va a ser muy importante para poder entender la próxima clase presencial y para entender toda la bioquímica. Entonces aquí tenemos, miren el tema, ¿qué dice aquí? El recuadro azul, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué me lee? ¿Qué dice? Función central de... ¿De qué? ¿Ah? 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 ¿Nadie que puede leer ahí? Función central de la acetil-CoA. Entonces, todo. Todo, dice. A ver. Ajá. La acetil-CoA se forma a partir de la coenzima A, abreviado así. Oh. A, CoA o CoH. El CoA es un gran compuesto orgánico que contiene un grupo de adenina, un azúcar, una ribosa, ácido pantoténico, una vitamina del grupo B, un grupo sulfhídrilo o tiol, el grupo activo. El grupo tiol del CoA reacciona a los grupos carboxilos para formar moléculas de acetil-CoA. Si el grupo carboxilo es un grupo acetílico, se forma acetil-CoA. El acetil-CoA es un compuesto de elevada energía, lo que le capacita para servir de donante del grupo acetilo. Por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos y en el ciclo ATC, el transportador del grupo acetilo, del mismo modo del ATP, lo es del grupo del fosfato. Ok. Entonces, tenemos que el piruvato forma el acetil-CoA. Dice que está en la figura 2.13. ¿Dónde, cuál es la figura 2? Vamos a buscar. Aquí está. No, la 2.13. Este, el acetil-CoA. Procede la forma de un enlace. Este es el acetil-CoA. Vamos a ver. Ahora, ¿de qué está formado el acetil-CoA? Recordemos que viene del piruvato. Muchachos, pregunto. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? A ver, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? ¿Ah? Tres. ¿Cuántos? Tres. Tres, muy bien. Muchas gracias. Tres carbonos. Tres carbonos. Ok. Entonces, el acetil-CoA va a tener solamente dos carbonos. ¿Por qué? Porque cuando se forma el acetil-CoA, se da una reacción que se llama descarboxilación oxidativa. Vamos a ver si está por acá, porque algunos... Aquí está, mira. Formación de acetil-CoA. La reacción es completamente irreversible. Mire, ese es el piruvato. Mire el piruvato. Tiene un carbono, no sé si estamos viendo el cursor, 2, 3. Ese es el piruvato, es carbono. Se une con esta coenzima A, fíjense bien. Va a haber un complejo PDH. PDH significa piruvato deshidrogenasa. PDH es una enzima, piruvato deshidrogenasa. Como consecuencia, entra el NAD y se reduce y forma acetil-CoA, que tiene un 2 carbono. Y se libera dióxido de carbono. Mire, dióxido de carbono. Es decir, el acetil-CoA se forma mediante una piruvato deshidrogenasa mediante la descarboxilación oxidativa. Ok, ahora bien. Fíjense bien, él puede venir, aquí está, mire, el acetil-CoA, puede venir de un carbohidrato, de un lípido o de una proteína, forma acetil-CoA. Todas las rutas confluyen acetil-CoA. Ahorita estamos con la glucosa, fíjense, la glucosa sufre glucólisis, se forma en piruvato y el piruvato acetil-CoA. Estamos viendo ese cuadro muy importante. Entonces... Pero también vamos a ver más adelante a partir de un triglicérido, forma acetil-CoA y a partir de unas proteínas. Pero ahorita nos interesa esa ruta que está aquí. Forma el acetil-CoA.
A su vez, ¿el para qué sirve? Mire las flechas que están para abajo. Eso lo vamos a ver. Cetogénesis, síntesis de ácido graso, oxidación por el ciclo de Krebs y síntesis de esteroide. Todo eso vamos a ver nosotros a partir de hoy en la próxima sesión. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene en su estructura el acetil-CoA? Tiene, dice, se forma a partir de la coenzima A. Coenzima A, que es un compuesto orgánico que contiene, mire lo que contiene la coenzima A, mire muchachos, contiene un grupo adenina, un azúcar, que es la ribosa, recordemos que miramos la ribosa, que está el ADN, el ARN, y el ácido pantoténico, que es una vitamina del grupo B, y el subgrupo sulfhidroetiol, el grupo activo. Es decir, que la coenzima A tiene todo eso. Ahora, yo les voy a pedir un gran favor. No me confundan nunca el acetil-CoA con la vitamina A. El acetil-CoA va a ser una reacción que va a dar inicio al ciclo de Krebs. Y en su estructura está la vitamina B. Mire, vitamina B, no la A. Vitamina B. Entonces, aquí entra en función las vitaminas. Las vitaminas, muchachos, no son energizantes. No dan energía para nada. Necesitamos las vitaminas, pero no dan energía. Las que dan energía son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. ¿Qué hacen las vitaminas? Las vitaminas son como unas chispas para que pueda explotar, pues, digamos así. Si usted tiene un barril de gasolina ahí, pero si usted está bien tapado y en la sombra, no le va a pasar nada. ¿Pero en qué condición explota? Si hay una chispa activa, es decir, que las vitaminas esos son activadores. En el caso de la coenzima A, se llama coenzima A porque es la más importante de todas las cosas. Ahí va la coenzima, es la más importante. Pero nada tiene que ver con la vitamina A, es la vitamina B. ¿Estamos claros con eso, verdad, muchachos? Eso yo quiero que quede claro. Y aquí dice, el grupo tiol de la coenzima A reacciona con el grupo carboxílico para formar moléculas de acetil-CoA. Si el grupo carboxílico es un grupo acetilo, se formará acetil-CoA. Y dice aquí, el acetil-CoA es un compuesto de elevada energía y esto lo capacita para servir de donante del grupo acetilo. Por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de ATC. ¿Qué cosa es ATC? Ácido tricarboxílico. Ese va a ser el tema presencial. Es un transportador de grupo acetilo del mismo modo que ATP de los grupos fosfato. Es decir, él va a ser la llave para iniciar el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, este que está aquí, vamos a ver. Este aquí está, ciclo de ácido tricarboxílico, ATC. Este ciclo, vamos a ver la próxima sesión de clase. Yo les voy a dar todo. Este ciclo vamos a aprenderlo bien. Ahorita pues no vamos a ver. Ciclo de Krebs. Y este ciclo va a permitir aprender esto que está aquí. Mire, después que miramos los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, el ciclo de Krebs nos va a permitir aprender este ciclo que está aquí arriba, ya, este que está aquí, este ciclo que está aquí, todo esto. Esto tengo que aprender este ciclo completo. Para pasar bioquímica tienes que aprender todo eso. Aquí está el ciclo, aquel ciclo que miramos allá, este está aquí. Y poco a poco vamos a ir viendo, pues. Ok. Mire, aquí está el piruvato, mire. Aquí está el lactato. Apenas son una pequeña parte de todo eso que vamos a ver, mire. Estamos apenas con el piruvato y el lactato. Aquí está la glucólisis. Entonces, este ciclo es el final de todo. De todo el metabolismo. Aquí dice, mire, esquema global de metabolismo, global, todo. Pero nosotros vamos a ir viendo poco a poco. La próxima sesión vamos a ver el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ATC, que es este que está aquí. Este ciclo comienza con acetil-CoA. ¿El acetil-CoA dónde vino? Del piruvato. ¿Y el piruvato dónde? De la glucosa. Bien. Entonces regresemos al acetil-CoA. ¿Cuáles van a ser las funciones? Aquí quiero que alguien me ayude con la lectura. Dice, función central de acetil-CoA. ¿Quién me lo lee ahí, por favor? El acetil-CoA desempeña un papel central en el metabolismo. De hecho, la mayoría de las vías metabólicas celulares generadoras de energía finalmente lo producen. Puede formarse a partir de carbohidratos, grasas y proteínas. También es el punto de comienzo para la síntesis de grasa, esteroides y cuerpos cetónicos. Su oxidación proporciona energía para muchos tejidos. Ok, muchas gracias, Aldía. Es decir, ¿cuál es la función central?
es la función, va a producir vías metabólicas para generar ¿qué cosa? Energía. Y él puede venir, fíjense bien, a partir de un carbohidrato, una grasa o una proteína. Es lo que aparece aquí. Él puede venir, aquí está el círculo A, a partir de un carbohidrato, una grasa o una proteína. Esto vamos a ver más adelante y esto. Ok. Pero también dice que él, además de que produce energía, también el punto de comienzo para la síntesis, es decir, para fabricar otras sustancias como cuerpos cetónicos, grasa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da la formación del circo A a partir del piruvato? Esta reacción aquí, miren, esta reacción, vamos a ver. Esta reacción, ¿cómo se da? Entonces, dice acá, la piruvato deshidrogenasa, PDH, es la enzima, cataliza, acelera la descarboxilación oxidativa. ¿Qué significa eso, descarboxilación? Des es quitar, carboxilación, carbono, y oxidativo, oxígeno. Es decir, pierde CO2, eso que está acá, miren. Esto, CO2, pierde CO2. Y entonces dice acá que la piruvato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato a circo A. Mire, aquí está, es la PDH. Irreversible, mire, la flecha, una sola dirección. Esa reacción no puede regresar. Bien, al fin comienza todo. Después, ¿dónde se localiza eso? Recordemos que ya aquí estamos dentro de la matriz mitocondrial. Es decir, ya pasó lo que es el citosol. Regresamos a este esquema. Vamos a ver aquí este esquema cuando se forma piruvato. Vamos aquí al esquema. Miren, el piruvato para formar circo A. Ya estamos dentro de la mitocondria. Miren, estamos dentro de la mitocondria. Bien. Entonces, por eso aquí nos dice que me pasé, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, va adelante, ¿verdad? Uh-huh. Aquí nos dice que localización es en la matriz mitocondrial, es decir, dentro de las mitocondrias. Ok. Ahora, ¿qué es eso de la piruvato deshidrogenasa? ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Piruvato deshidrogenasa? ¿Mm? El piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático que consta de tres enzimas. E1, E2 y E3. Un complejo multienzimático es un grupo de enzimas que catalizan dos o más pasos secuenciales en una vía metabólica. Como las enzimas están asociadas físicamente, las reacciones tienen lugar en secuencia sin la liberación de productos intermedios, lo que minimiza las reacciones laterales. El piruvato deshidrogenasa requiere la presencia de cinco enzimas. El mecanismo de acción es una vía compleja de cinco pasos y no es necesario conocerla en detalle. En esencia, el piruvato es descarboxilado y a continuación se transfiere a un grupo acetilo, primero al lipoato y después a acetil-CoA para formar acetil-CoA, el pirofosfato de la tiamina, y el acetil-CoA intervienen en la transferencia del grupo acetilo de dos carbonos. El ácido lipoico está involucrado en las reacciones de oxidación, reducción, y el reducido formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2.5 moles de ATP. Bueno, pero no me leíste aquí, aquí pasaste el ácido lipoico. El NAD y el FAD son precursores metabólicos, ustedes vienen a hacer la tarea. Bien. En resumen, la piruvato deshidrogenasa es una enzima, es un complejo de varias enzimas. Miren, enzima E1, 2 y 3. Recuerden que nosotros miramos lo que son las enzimas, aceleran la velocidad de las reacciones. Y aquí dice, en esencia, el piruvato es descarboxilado, o sea, pierde el carbono y se transfiere en un grupo acetilo. Primero la coenzima A para formar acetil-CoA. En esencia. Y se va a formar el NAD y el FAD. Y aquí hay que recordar que el NAD reducido formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2.5 moléculas de ATP.
Bien, entonces, llegamos a esta parte de aquí. El acetil-CoA viene de dónde? Viene de tres sustancias, o mejor dicho, de tres macromoléculas energizantes. De los carbohidratos, de la grasa y de la proteína. Cualquiera de ellos puede transformar acetil-CoA. En este momento estamos viendo solo esta ruta de los carbohidratos. Más adelante, cuando miremos el metabolismo de lípidos, vamos a ver aquí los triglicéridos, lipólisis, ácido graso y la beta-oxidación. Después los aminoácidos, vamos a ver la desaminación oxidación. Eso más adelante. Entonces, en los carbohidratos, lo que debemos saber, todos se reducen a glucosa. Por eso es el carbohidrato más importante. Todos se reducen a glucosa. La glucosa sufre una reacción que es la glucólisis, transforma en piruvato de tres carbonos y el piruvato acetil-CoA en la mitocondria. Pero recordemos también que el piruvato se puede transformar en lactato. Ya sabemos en qué condiciones, cuando no hay oxígeno, condiciones anaerobia. Esa es la condición normal aerobia, acetil-CoA. ¿Para qué sirve este brother, el acetil-CoA? Muchacho, esto es como la gasolina. Mire, el petróleo, ¿verdad? Sacan del mar o de la tierra el petróleo, ¿verdad? El petróleo por sí solo no es tan inflamable, ¿verdad? El petróleo se va procesando poco a poco, y se transforma en gasolina. ¿Y la gasolina lo llevan a dónde? A la gasolinera, para usted compra su vehículo. Es el acetil-CoA. El acetil-CoA es como la gasolina. Es decir, el carbohidrato sería como el petróleo. ¿Ya? Entonces, poco a poco se va refinando, hasta llega acetil-CoA. Es la gasolina. Usted va a la gasolinera, y pues llena su vehículo de gasolina para que el motor encienda. En caso del cuerpo humano, o mejor dicho, de los mamíferos, no solo el cuerpo humano, también los mamíferos, ¿qué va a pasar? El acetil-CoA está en la mitocondria, que es la gasolinera del organismo, y está listo para ser ocupado. ¿Dónde se va a ocupar? En este proceso, cetogénesis, síntesis de ácido graso, oxidación por el ciclo de Krebs, OTC, y esteroides. Eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima sesión presencial. Pero fundamentalmente aquí, la tercera flecha, esta. Oxidación por el ciclo de ATC para formar dióxido de carbono, agua. ¿Y qué es lo que está aquí encerrado? ATP, energía. ¿Qué es la adenosina trifosfato? A eso yo quería llegar. Ahora bien, obviamente, este ácido tricarboxílico, ¿verdad? Este ciclo es un ciclo muy complejo. Nosotros vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Qué debemos o qué aprendemos el día de hoy? Vamos a recapitular. Que la glucosa en la glucólisis se transforma en dos rutas metabólicas distintas. En presencia del oxígeno, ruta aerobia se transforma en piruvato. En ausencia, anaerobia se transforma en lactato. El lactato puede volver a transformarse en piruvato. Pero el piruvato no puede volver a transformarse en acetil-CoA en la ruta aerobia. Bien, después de eso, el piruvato sufre una reacción que se llama descarboxilación oxidativa mediante la PDH, que es la piruvato deshidrogenasa y forma acetil-CoA. Tiene dos carbonos, eso, ese dato memoriza, dos carbonos. Voy a preguntar eso en la sesión presencial porque de ahí vamos a arrancar. Dos carbonos, y este Rafael Sandia cada rato se sale. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El acetil-CoA va a estar formado, recordemos, por el resto de la vitamina B, no la vitamina A. Es un complejo multienzimático que ahí va a estar el resto de la vitamina B, complejo B, puede ser el B1, B12. También tenemos ahí lo que es el azúcar, la ribosa, y la tiamina, que es parte de la misma vitamina. Complejo multivitamínico B. Esto es en resumen lo que teníamos programado, y aquí nos habla un poco la deficiencia de la tiamina, que es la vitamina B1. Eso vamos a ver más adelante en el tema de la vitamina, pero es importante saber, ¿verdad?, que cuando hay déficit de la vitamina B1, que va a formar parte del acetil-CoA, va a provocar déficit de la coenzima pirofosfato de tiamina, y esto va a lograr una disminución de la actividad de la PDH, que es la PDH piruvato deshidrogenasa, y una acumulación de piruvato. El piruvato en exceso se convierte en lactato, que puede almacenarse en la sangre, conduciendo a acidosis láctica. Ya sabemos qué cosa es eso. El déficit de vitamina B1 puede dar como resultado, miren, cuando usted no tiene vitamina B1, beriberi, una alteración neurológica, síndrome de Wernicke, que se ven los alcohólicos con deprivación nutricional y en personas con mala nutrición, ¿verdad? Pueden padecer de psicosis, etcétera.
Es decir, que el déficit heredado de la PDAC es muy raro. Es decir, se puede dar causa heredada, pero es muy raro. Y se prende también la acidosis láctica. Bueno, ese tema de la deficiencia mucho más adelante. Ok, muchachos. Entonces, eso es lo que teníamos programado para el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Luz, cámara, acción. Bueno, algunos comentarios. ¿Qué les pareció la videoconferencia a las dos? ¿Cómo se sienten? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Unas dos, tres opiniones, rapidito. Siempre me gusta escuchar a los estudiantes. No hay opinión. Bueno, ellos son mudos. Recuerden lo siguiente, próximo jueves y viernes, pues estamos libres por la Semana Santa, ¿verdad? A partir del lunes de Semana Santa. De tal modo que nos volvemos a ver en clases el día 15, por ahí de abril, ¿verdad? A ver, lunes va a ser 5 de abril, martes 6, miércoles 7, jueves 8, 15 de abril. Entonces, nos vamos a volver a ver hasta el jueves 15 de abril. Creo yo que así cae el calendario, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a ver el calendario. Nosotros estamos el 6. ¿Ah? Espere, quiero ver, ando cruzado yo, espere. ¿Regresamos cuándo? El 5. Ah, pues nos vemos el jueves 8 de abril. ¿Vieron? Es decir, nos vamos a ver hasta en 15 días, presencial. En la verdad, muchachos, ¿y qué hay el 8 de abril? Cuéntenme, ¿qué hay? Yo creo que el examen es parcial, ¿no? Bueno, tengo menos de un minuto. Acuérdense, voy a subir la grabación y voy a subir la actividad, una serie de preguntas. Voy a subirla hoy y cierro el jueves próximo para que estudien durante la Semana Santa. Bueno, chicos, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos. Bye. Tiempo terminó. Son muy buenos. Adiós. Bye, bye. Ahí estén pendientes de la grabación y de la actividad que voy a subir. Bye.